Sí. Perdona. A todos hay que pesarlos, ¿eh? Sí, claro, los pesamos. ¡Olé! ¿Puedes pasar la pausa? Sí. ¿Cuántos pescados ponemos por cero? Aquí lo cito. No, pues esto es para ti. Este es el que se ve. Bueno, claro, digamos que si hacen algo chulo, pues le damos. Sí, sí, pero no los necesites aquí tan cerquita porque me vas a matar, ¿eh? A ver, el siguiente participante se llama Jenny y los propietarios son Alejandro y Rubén. Jenny 28. Hola, Alejandro y Rubén. ¿Cómo se porta? Jenny, ¿sí? ¿Y qué? ¿Se levanta o qué? Se levanta, ¿no? Cuando quiere. Ahora está vaga ya. Pero sí está con sueño. Es que de que lleva, está ya cansada. Ya está cansada. Venga, que lo vamos a pesar. Venga, ponerla ahí. Pero cuidado. Un aplauso. Venga, hala. Hacerla, venga, muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jenny. Venga, el siguiente. Claro. El siguiente participante es June y su propietaria es Conchi Garea. Ya tienes ahí claca y todo, ¿eh? Ya has traído la claca. ¿Qué pasa? Mira, se va a pesar sola, ya sabe. Lo va a volcar, coño. Ya sabe. Venga, para arriba, vale. ¿Yun? Saluda al jurado. Salúdale. Hola. Los bolis. Los bolis. Mira el botón este, cuidado. Carlos, y vete a por Joan. Demasiadas manos. Es demasiada expectación hoy. Muy bien, gracias. Gracias. Para luego haciendo fotos. Muy bien, pues el siguiente participante es Sasa y su propietario es Simón Cano. Hombre, ya no te veía. Hola. ¿Qué tal? Ay, tiene un lazo aquí. Mira, tío, lleva tatuado. Hola. Sabía yo que no iba a durar. Muy bueno. Venga, para arriba. No va a subir. Sale en el armario que lo tenemos guardado y va y te lo mire. 270. ¡Hala! Tremendo este, ¿eh?
Nada. Venga, perfecto, gracias. Gracias. El siguiente participante se llama Frey y su propietario es Luis de la Fuente. ¡Ole! ¡Madre! Está guapo. No, eso no, eso es sobre el peso. No, pues son niños. Más o menos así de algo. Hasta chupa. Sí, sí. Te está entero, con lo cual. No, hombre, no. ¿Cómo se llama? Hola, que... ¿Cómo se llama? Frey. ¿Qué es? Hola. Hola. ¿Habéis comido? Sí, yo sí. Dos kilos y algo. Madre mía. Sí, ya lo sé. Yo te lo decía, es un monstruo blanco. Yo es que sí. Yo es que sí. Yo era campeón. Normalmente no. Vale, pues muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente participante. El siguiente se llama Kiwi y su propietaria es Sara Bracamonte. Está frita. A ver si sabe cómo está. No, no. No quiere. Hola, Kiwi. Que supuestamente se levanta y hace la vuelta y todo, pero... Pero ahí no... Mira, no quiere ni el premio. Lo hace en casa. No quiere, pasa únicamente. ¡Muerde! ¡Se cae! ¡A mí Rosita, ¿de pie? ¡Uy! ¡Vas a cagar! Son cajes de oficio. No, tenemos papel. ¿Quieres papel? Yo creo que con esto merece ganar. ¿Quieres papel? ¿Había premio para eso? No se puede. No se puede. Toma. Eso es una cualidad original de este hurón que ningún otro ha hecho, ¿eh? ¿De pie? Ya merece un premio, ¿eh? Ya te lo quito yo si quieres. Tenemos animales muy chulos, que van a ser un mono, va a venir un jaguar, y todos vosotros os vais a poder hacer fotos con esos animales. En aproximadamente media hora estarán por aquí, y luego acabada todas las fotografías que os queráis hacer con esos animales, vamos a pasar a los circuitos de las Urolimpiadas, ¿vale? Que van a ser la carrera y el circuito, ¿vale? Muy bien. Ya está, dime. Pero bueno. Siguiente participante. Se llama Nuca y su propietaria es Victoria Madej. Está asustada, no creo que haga cualquier cosa. No. Pero habitualmente hace vueltas y esas cosas. No quiero. No, está asustada, es la primera vez. Qué bueno. Tiene miedo. Sí, yo entro. Descampado.
No. Al peso. Vale, sí. Por tu lado, pesa, por favor. A ver, quédate quieta. Yo creo que va a ganar. Quieta. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Vuelan los animales. Vale, el siguiente participante se llama Genghis y su propietario es Pablo Doblas. A ver, un poquito de sitio, por favor. Déjale que tiene que hacer sus cosas. No, un poco de papa. No, también, pero tiene que hacer. Quedarse segura. Hacer sus piruetas, sus cosas. Que una se había hecho caca. Venga, vamos a pasar. Aquí se sale del peso, ¿eh? Ahí. 180. Muy bien, gracias. Para que quieras. Venga. Vale, pues el siguiente participante se llama Betty y su propietario es Milton Villarroel. Fíjate, deja un poquito de paso. Mira, mira. Ve, por favor. Ya que va a dar vuelta, ¿eh? Claro. Uy, qué ganas tiene de jugar. Me la hago, hombre. ¿Qué tiempo tiene ahora? 2 años. Y 3 minutos. Hola. Al peso. Venga, vamos para el peso. Aquí. 500. Mirad lo que tiene la mano. Ha dejado uno. Mirad lo que tiene. Ha dejado un recadillo. ¿Le ha concursado la que tiene? Sí. Mira, mira el alato. Mira, no, 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 se han cargado con siguiente, Ana. Vale, el siguiente participante se llama Duque y su propietaria es Virginia Guillén.